Aplausos, señores, aplausos. Oye, qué chévere. Qué bien. Bienvenido, gracias. Domingo, bienvenido a este nuestro humilde espacio de sesiones. Desde La Loma, estamos más que contentos de que estés aquí en esta noche con nosotros. Para mí siempre ha sido una persona que he admirado muchísimo por su carrera. Durante tantos años crecí escuchando tu música y de verdad que tenerte aquí es un honorazo. Me siento más muchas que contento, gracias, hermano. Muchas gracias. Gloria a Dios por todo. Si creciste escuchando mi música, debes tener como 7 años. O sea, debiste haber comenzado a escucharla como a los 7 años. Tengo como 26. Para mí, verdaderamente, es más que un honor. Yo, de las personas que están desenvolviéndose en el mundo de la música y los que llamamos la nueva cepa, que tú corres en ambos lados por el hecho de que tu conocimiento se inclina a un movimiento tan y tan global que yo soy un gran admirador tuyo. Sí. Es recíproco lo que se siente. Gracias, gracias. Igualmente, de verdad que sí. Contento porque realmente aquí hemos abierto este espacio para traer artistas de todas las tallas, hasta gente que está comenzando y ya estamos por ahí planificando varias cosas que van a salir y de verdad que estamos muy contentos porque la acogida del público ha sido impresionante. Todos los días la fanaticada crece más y más y más y de verdad que vamos a seguir porque el cariño del público, hoy el público creció,
Hoy el público, hoy tenemos bastante. Aplauso a la gente, a ver si se escuchan aquí. Vamos a ver si es verdad. Ahí está. Hoy tenemos casa llena, de verdad que gracias y contento. Brutal. Domingo, tu trayectoria, no vamos a hablar de años porque no, que verdad, son 26 años, favor, son 26 favor, años que tú favor, tienes ahora favor. Mismo, así es que no hablemos de años, pero realmente tu trayectoria, yo sé que tú naciste en Puerto Rico, creciste, tus primeros años fueron aquí, hasta los 14 años. Nací en New Jersey. Naciste y viniste aquí. Pero yo me siento que nací en Puerto Rico por el hecho de que yo nací en Jersey, pero a la edad de 4 años yo vine a Puerto Rico y mi formación de los 4 a los 14 fueron aquí, fue entre Ceiba y Yabucoa, en un campo que se llama, es una aldea que se llama Guayabota, y ahí aprendí tantas cosas sobre Puerto Rico, sobre la cultura, y verdaderamente cuando retorné al sur del Bronx a de 14 años, ya yo fui hecho un puertorriqueño, definido. Y aquí creciste escuchando no solamente, me imagino, que salsa, sino que sé que también tus raíces, al igual que yo, están dentro de la música típica, conoces la décima espinela, conoces, te gusta, yo creo que nos parecemos, ayer estábamos hablando y nos parecemos en muchas cosas, tanto en lo musical como en nuestro fundamento, ¿verdad? Las cosas con las que crecimos, y hablábamos porque Domingo es un tipo como yo que lo mismo cojo una maraca, aunque la toco mala, pero por lo menos hago el aguaje. No. Que cogemos una guitarra, que coge un saxofón, que coge una trompeta y hace. Y también, pues, ¿verdad? Tiene la virtud de poder tocar instrumentos y eso no todo el mundo lo tiene. Y eso nos ayuda muchísimo a la hora de componer. Dicho sea de paso, hay un tema que yo no sabía de tu parte, y es que muchas composiciones tuyas han sido grabadas por otros artistas. Sí. Pero muchísimas que yo no estaba al tanto. A veces yo no estoy tan pendiente, ¿verdad?, a los compositores, pero me enteré de muchísimo. Enumérame por lo menos 5 de esos temas, o 4 o 5 temas de esos, o artistas que tú has grabado que la gente conoce, pero que no fueron en tu voz. Ok, fuera de los tuyos. Que son mis proyectos. Tú escribiste un tema para Michael Stewart, por ejemplo, ¿verdad? Yo escribí Chiquilla, eres todo para mí, ajá, Chiquilla, de Jerry Rivera. Yo escribí Llegó el sabor, de la combinación Llegó perfecta, sabor, correcto. José Alberto con Oscar de, ajá, León. Yo escribí Yo soy como el águila, de Ismael Miranda. Sí. Yo escribí para Gilberto Como el que no quiere la cosa. Y me dijiste 5, pues voy a tirar la última. Esto. Y Michael Stewart, yo que quería decirle cuánto ese la fue amo. Sueño, ¿verdad? Sueño. Esa es una de las 3 que Michael me logró grabar. Ese es uno de mis temas favoritos de Michael Stewart. Hay muchísimos más de Michael, pero ese tema yo creo que dio un palo bien grande, y es el hecho de la temática con la que escribiste. Uh-huh. ¿Esto fue algo real que escogiste, una historia no tuya, pero...? La segunda canción que Michael me grabó, una canción que se llama, que decía, Otra noche de esa, ahí viene mi vecina. Eso sí es una historia real. Lo otro, pues, básicamente, lo que vivimos dentro de lo cotidiano, cuando tú ves la vida en general, universalmente hablando, pues nosotros sabemos que todas estas cosas están ocurriendo. Pero mi vecina me nació por el hecho de que en Nueva York las paredes no son de nadie. Sí. Lo que se hace en la casa al lado, tú lo escuchas. Lo escuchan todos. Y entonces, pues, lo que narra la canción era lo que se vivía al otro lado de la pared. Wow, qué interesante. Sí. Qué interesante. A la hora de escribir, ¿verdad? Que como la mente corre... Y este tipo de temática, como por ejemplo Sueño, que es tan, para las personas que a lo mejor no conocen ese tema, busquen de Michael Stewart. Bueno, ya vemos que es composición tuya, pero el tema de Sueño tiene una temática tan diferente porque es como una historia. O sea, estás narrando realmente una historia desde que el tipo va con las flores, yo que quería decirte cuánto la amo. Qué interesante. Para mí uno de los mejores temas que yo he escuchado, de Michael muchísimo, pero en cuanto a temática, durante los pasados años, de verdad que... Fenomenal, la botaste. Así que siéntate a escribir un tema que voy a... Gracias, y doy gloria a Dios y gracias a todo el mundo por esa aceptación, y gracias a Michael por haber grabado la canción. La canción Sueño, en ella tú puedes notar hasta cuando yo digo que ya estoy perdiendo tanta sangre, que me estoy sintiendo frío, que soltaré, ajá, las flores, correcto, que llevaba a mi amada para que las recoja las otro y las dé a su enamorada. Yo soy una persona que cuando compongo me gusta ser detallista, pero hoy día hay que buscar, por el tiempo de lo que duran las canciones de la radio, pues ser detallista, pero a la misma vez
pensar en lo comercial, pensar en radio. Es más difícil para escribir. Un poquito más difícil, sí. Pero no le resta a la persona que tiene, que escribe algo que le nace verdaderamente, lo que va a ser, la canción que va a ser, el tipo de trabajo que va a hacer, la va a hacer, por el hecho de que el contenido de la canción es lo importante, la melodía es igual de importante, pero cuando el contenido es algo real, la gente lo percibe de esa misma manera. Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues hablando de composiciones y este tipo de cosas, como siempre, yo me atreví a hacer una composición para este programa. No en todos me sale, pero bueno, en los que puedo trato de escribir algo y esta semana, literalmente tiempo récord, la canción lleva escrita 4 días o 5 y la escribí para que la cantaras conmigo. Así es que te voy a invitar a que, y también como siempre, La Cañona de la Loma, que es esa. Discúlpeme. Domingo escuchó la canción también como que de camino. Porque me encantó. Yo creo que el hecho de que le presté tanta atención a la melodía y al gusto de la canción, esto pues, se me fue la cuestión de absorber bien la letra, porque es que me la disfruté cada momento que la dejaste. Yo sé que va a salir. Además, eso es lo bueno de este programa, que esto es espontáneo, eso es lo que a la gente le gusta, que se sienten como si estuvieran aquí y que lo disfrutamos. Así que, señores, vamos a hacer el tema nuevo. Voy a tener, ¿está bien? Y dice así. Que exististe pa' no recordarte. Voy a tener que sellarme los labios para no nombrarte. Voy a tener que olvidar los te quiero y de mi mente tendré que borrarte, pues tu recuerdo me hace tanto daño desde que te alejaste. Voy a tener que cambiar mi rutina para no extrañarte. Voy a tener que cambiar nuestros sueños y mudarme pa' Marte. Tener que olvidar que te fuiste para decirme que nunca llegaste. Esa es la única forma que tengo para por fin olvidarte. Voy a borrar hoy todos los te quiero que hay en mi memoria. Voy a borrar todos esos momentos que hicieron historia. Voy a borrar todo lo que me diste y todo lo que junto a mí viviste. Quiero jugar el juego en mi memoria de que no estuviste. Sabes otra melodía para arrancar de una vez y por todas lo que contigo vivía. Voy a tener que por fin arrancarte y de mi mente tendré que borrarte. Voy a tener que olvidar que te quise pa' tampoco odiarte. Voy a borrar hoy todos los te quiero que hay en mi memoria. Voy a borrar todos esos momentos que hicieron historia. Voy a borrar todo lo que me que junto a mí viviste. Quiero jugar el juego en mi memoria de que no estuviste. Voy a borrar hoy todos los te quiero que hay en mi memoria. Voy a borrar todos esos momentos que hicieron historia. Voy a borrar todo lo que me diste y todo lo que junto a mí viviste. Quiero jugar el juego en mi memoria de que no estuviste. Olvidarte desde que te fuiste. Voy a inventar en mi memoria que en mi vida
¿Viste? Domingo, mira, Domingo tenía miedo. Domingo me decía, Norberto, yo no me va a salir, pero ¿cómo que no va a salir? Ya yo, si eso viene en el chip ya de fábrica, ¿qué tú te crees? Bien linda la canción. Lo que pasa es que, pues, esto, ¿sabes? No sé. Soy yo. Eso está. Pregúntale a Carlito. ¿Carlito está o no está? Sí, señor. Sí. Pues está. ¿Viste? Bueno. Señores, como siempre, tenemos que dar las gracias a la gente que hace posible que estemos aquí y que la pasemos súper chévere. Y hoy se une a nosotros la gente de Taco Gallery, ubicados en el lote del Atlántico en Arecibo. Allí puedes disfrutar de lo mejor de la comida mexicana y sus platos auténticos. Muchachos, hoy nosotros vamos a deleitarnos con algunos de esos platos, ¿saben? Hoy lo que hay es comida mexicana. Con el teléfono 787-638-5048. Así que, y búsquenlo en las redes sociales como Taco Gallery. Galerie. Para que lo encuentre más fácil, para que lo haga, ¿verdad? O sea, y también, como siempre, esta sesión es auspiciada por Kia, quien me ayuda a llegar a Loma montado de la nueva Seltos 2021. Ya Seltos llegó a Puerto Rico y está disponible en todos los dealers Kia. Esa es la que ustedes vieron por aquí la otra vez que estaba conmigo cuando subimos. La All-Wheel Drive, el modelo All-Wheel Drive, y de verdad que está súper brutal. Así que si quieren saber más de la nueva Kia Seltos, visita kia.com/PR o pendiente a las redes sociales de Kia bajo el nombre de Kia Motors Puerto Rico. Así que, ¿qué más te puedo decir? Y esta sesión también es auspiciada por Domingo Quiñones, que está esta noche con nosotros. Señoras y señores, y Sunbreeze. Inc. Bueno, oye, Domingo, hay muchísimas producciones en donde tú has sido parte como corista. Yo me imagino que, bueno, la gente te sigue llamando, obviamente, pero hubo un momento que me imagino que ya la garganta estaba que daba candela, porque hay muchísimas grabaciones donde las voces principales eres tú. De hecho, aquí en Puerto Rico, yo creo que de las voces que más se usan para los coros, que la gente y que nos gusta, eres tú. Es un Luisito Carrión por esas voces potentes. Bueno, en sus años, Alex de Castro, que sí, también eran esas voces fuertes. ¿Tienes idea de cuántas grabaciones hay? Grabaciones donde he participado. ¿Dónde has estado como corista, como cosa? Porque la verdad que han sido. Tiene que pasar las 700 y pico de grabaciones, sí. pero por mucho más. Por decir un número, claro. Pero la cuestión de los coros específicamente, ya en el 1976 yo estaba participando en discos con. ¿Yo había nacido para esa época ya? Bueno, mi hija tiene. Te fuiste para atrás ahora. Oye, tuve que. Mi hija tiene 40, 76. Perdí la cuenta. En el 76, en 1976, ya yo era parte de la gama de lo que se hacía dentro de New Jersey, Filadelfia, Nueva York. Los coros que hacía Yayo el Indio, Néstor Sánchez, Tito Allen. Yo era parte del corillo de los que hacíamos esos coros. El primer disco que yo hice a coro con Yayo el Indio fue en el 1977. Se llama Sombra Negra. Y recuerdo que Yayo siempre tenía una peculiaridad conmigo. No sé qué veía en mí, quizás él veía en mí lo que otras personas vieron en él. Claro. Pero si buscas los discos donde yo participé junto a Yayo el Indio, que fue el disco de Willy Colón, The Winners, de Celia Cruz y Willy Colón, y varios otros discos, yo siempre hice la primera. Okay. Y que Yayo me hubiese permitido a mí hacer la primera voz, eso para mí fue bien grande. Y Domingo, una pregunta. Tus comienzos, por ejemplo, en mi caso, yo comencé como corista. Bueno, la verdad es que comencé como vocalista de la orquesta de Elías López y luego de ahí paso a ser corista de Víctor Manuel, que tú también trabajaste con Víctor. Bueno, trabajaron juntos. Pero tus comienzos fueron ya como cantante en una orquesta o comenzaste como corista. ¿Cómo arrancaste tú en esto de...? Y tú empezaste como temprano también. Sí, yo arranqué frente a un espejo a los 8 años y medio viendo público, imaginándome cosas, soñando. Soñando con todo lo que estoy viviendo hoy día. A los 14 años, yo estaba en una rumba donde los componentes de la rumba era Junito Ruiz, Frankie, Papo Rivera, un chamo que se llama Negri y yo. Pero yo padecía de una timidez,
O sea, yo soy un chamaco bien tímido, como todo el mundo puede ver esto. Entonces, pues, se daba una ronda, y cada vez que venía la parte donde me tocaba a mí, yo me salía del lugar y la otra persona cantaba. Ahora, alguien pasó una botella de agua y yo me di un traguito. Entonces, pues, como que me puse luz y eso, agua. Y entonces, pues, cuando ya canta... fue Papo Rivera el que cantó el verso de una rumba. Uh-huh. Frankie en el quinto, porque, ¿sabes? Frankie, Charlie Cruz, Junito, Papo Rivera y yo somos de Patterson, New Jersey. Okay. Estudiamos high school en Patterson, New Jersey. Y esta vez sí que yo pues tomé parte de la rumba, formé parte de la rumba. Cuando me tocó a mí, yo dije, zum, 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 baba, pájaro lindo de la madrugada. Y un muchacho que se llama Quique Cruz me dijo, oye, pero tú cantas. Y dije, yo no. Al otro día ya tenía trabajo con una orquesta en Upstate New York. El mismo día me votaron, pero es otra historia. Rápido, eso fue pero de buena despedida. Comencé al otro día ya con una orquesta y luego formé parte de ciertas otras orquestas con el sueño de que con el sueño presente de que yo quería cantar con Luis Pericortí y que eso se iba a dar algún día. Sabes que cuando yo escuché a Luis Pericortí, yo no escuché temática, coro, contenido de la canción, simplemente un voicing de unos vientos. Y yo exterioricé esto, por eso las palabras toman vida. Le dije a mi hermana y a mi ex cuñado, le dije, con esa orquesta yo voy a cantar algún día, a los 14 años. Luego pasaron como 10 años, no, pasaron muchos más. Eso es el poder de la palabra. Y se dio, desde el clásico... yo fui del Conjunto Nativo, José Alberto el Canario, Rafael de Jesús, el Conjunto Clásico, y luego Luis Pericortiz, Luis Ramírez, el Apollo Sound y como solista. Ah, mira para allá. Sin contar la... Exacto, la misa suelta. La misa experimental suelta. Claro y todo ese grupo, sí. Yo sé que a ti te gusta mucho esto de los ritmos y esto de fusiones. De cosas fuera de nuestro folclore, ¿verdad? Fuera de lo que es lo nuestro, de lo que es la salsa, de lo que a lo mejor es nuestra vena de la música folclórica puertorriqueña. Y yo me tomé el atrevimiento de uno de los temas que vamos a hacer tuyos ahora, como decimos aquí, virarlo patas arriba. Y hacer una cosa diferente, que yo hasta incluso me voy a atrever a... Espérate, da un segundo. Ok. Dame. Este es un cuatro venezolano. Esto es un cuatro venezolano que me regalaron hace unos cuantos años en Venezuela, de hecho. Y yo me voy a tomar el atrevimiento. De hecho, el instrumento que quería traer para hoy era el charango, pero el charango se me estropió. Así es que vamos a hacerlo. Yo soy fanático de la música, de toda esta música del llano, toda esta música del joropo, de la música que tiene inventiva, tanto como de la música peruana. Claro, yo soy fanático de Eva Illón, Chabuca Granda, Reinaldo Armas, son ritmos que me llaman, el 6x8 y todo eso. Claro. Así, ¿tú sabes? Vamos a hacer algo así mismo, por ahí nos vamos en un 6x8, pues. Vamos a coger un tema tuyo y vamos a hacerlo completamente diferente. Qué bueno. Señores, vamos arriba. Y dice así. Aquí me tienes otra vez, mirando hacia el pasado y pensando que a tu lado aún debiera estar. Imaginando aquí otra vez la de cosas que en la vida uno quiso hacer bien, pero resultaron mal. Lo sé que quisimos de lograr tan esperado sueño, la vez en que volvimos a empezar y perdimos el empeño. Hubiéramos tratado una vez más y solamente Dios sabe. Tal vez estaríamos juntos tú y yo si pudiera volver a verte. ¿Qué cosas te diría si pudiera yo algún día en algún lugar volver a verte?
añora se convirtió en mañana. Y pensando en esas horas ya no cambiamos nada. Hubiéramos tratado una vez más y solamente Dios sabe. Tal vez hubiera ganado el amor si pudiera volver a verte. De cosas te diría si pudiera yo algún día en algún lugar volver a verte. Solo le dicen así el más que canta. ¿Quién te puso ese? ¿Quién te puso el más que canta? ¿Quién me comprometió? Aníbal Vázquez fue una de las primeras personas. Luego Cheo Feliciano. En realidad son como cuatro culpables, pero son muchos los culpables. Eso es importante. Qué lástima que ya Cheo no esté con nosotros, ¿verdad? Qué interesante sería hacer un episodio aquí con Cheo. Pero ese duraría por lo menos 3 horas. No, olvídate. Porque Cheo, entre historias y una salsa, un bolero. Bueno, un tema para nunca acabar. Yo creo que uno de los cantantes más completos, el cantante favorito de mi esposa, que, ¿sabes? Uno de mis cantantes en cuanto a todo. A porque todo. Cheo también cantaba de todo y lo cantaba como es, tú sabes. Verdaderamente se fue, pero nos dejó un legado grandísimo, impresionante. Sí. Ay, sí, nos inventamos un día algo aquí y hacemos un homenaje a Cheo. Sería interesante, ¿verdad? Hacemos algo. Interesante. Vamos a hacer algo prontito. Domingo, de verdad que tengo que darte las gracias porque la hemos pasado súper chévere. Un episodio relax, le hemos pasado súper bien. ¿Tú eres cibernético o tú estás atrás en lo cibernético? ¿Cómo tú estás en las redes sociales? Yo era. Tipo de cosas, ¿sabes? Yo estaba atrás. ¿Cómo la gente ya está al día en eso? ¿Quién te tiene al día? Cuéntame, porque alguien te tiene que haber puesto. Bueno, yo quise ponerme al día, pero cometí demasiados errores y tengo varias personas que están trabajándome. Eso es importante. Las redes, porque hoy día definitivamente vivimos de esto, de las redes sociales. Definitivamente. Señores, ustedes recuerden, como siempre, suscribirse a nuestro canal de YouTube, Norberto Vélez, Sesiones desde la Loma. Suscríbase para que le llegue siempre ahí la notificación de que hay un episodio nuevo, como este que va a salir ahora, y un próximo episodio que tenemos después de domingo también, muy interesante, muy especial. Domingo, te damos las gracias. Muchas gracias. De verdad que sí, si quiere decir algo más al público, nos vamos a despedir con un tema muy interesante que vas a hacer ahora, que tú habías grabado hace muchos años y hoy día. Cuéntale, vamos un poquito antes de despedirnos.
Vamos a hacer el progreso. Sí, claro. Oye, eso es parte de esto. Yo no pensé que lo habíamos hecho ya. Todavía no, pero eso no importa. Caño. Eso no importa, eso pasa. Nada, pero me vuelve si a preguntar. Si tú supieras que mientras esto que te acaba de pasar a ti, a mí me pasa en cada episodio. A veces la persona está hablando y yo estoy diciendo qué es lo que va después o cuál es la canción que va ahora, porque eso es parte de esto. Esto es bien, eso es la naturalidad de este programa. Déjame justificarme. Yo pensé que como lo ensayamos, pues lo habíamos hecho. No, eso pasa, claro que sí. Pero este tema, cuéntame, este tema tú lo habías hecho hace muchos años. Sí, muchos años atrás con... Yo mientras el disco, mi primer disco como solista, ajá, Domingo es mi nombre, en lo que se elaboraba, en lo que salía, en lo que la promoción tomaba su curso y todo esto, pues tuve la oportunidad de cantar con Roberto Roena y su Apollo Sound. Y el Apollo Sound me dio la oportunidad de... Bueno, viajé gran parte del mundo con el Apollo Sound. Y la cuestión es que esta canción, desde la primera vez que yo la canté, yo la hice mía. Quien originalmente la grabó fue Carlos Santos. Y la gente, mucha gente piensa que yo soy el intérprete de la canción, porque yo no sé, la canción me cayó como anillo al dedo, y la hicimos en un show de las 12 que viajó el mundo, ese episodio. Entonces, pues, a todos los lugares que voy, me piden, así como me piden no dejarte ir, tú cómo estás, me piden El Progreso. Y ya es una canción que, aunque yo no la grabé, es una canción que es parte de mi repertorio. Claro que sí. Si supiera que parte de lo que quisimos hacer diferente aquí también fue que la gente tal vez está esperando que tú cantes Tú Cómo Estás, No Voy a Dejarte Ir. Y en este episodio decidimos hacer canciones un poquito, ¿verdad? Que no son los hits más grandes tuyos, pero para mí, si tú te vas, es uno de los temas preferidos míos de todos esos discos tuyos, de Poética y Guerrero también hay muchísimos. Sí. Así que, bueno, no, porque vamos a seguir hablando y no acabamos aquí. Antes de despedirnos, le doy las gracias nuevamente a los muchachos, como siempre, que están con nosotros aquí. Carlos García, Joseito, Johnny, Omar, Banchi y Alexi, que me acompañan a la producción, a Jay, Iramil, Gabriel, Kiki, Alan. Esto sigue creciendo, señores, gracias a papá Dios. Estamos contentos porque se sigue uniendo una gran familia, la gente de Taco Gallery que están por ahí también, que ya están calentando la cosa, que vamos para allá ahora. Señores, nos despedimos y le damos las gracias a todos por estar aquí en este episodio. Nos vemos en el próximo, que esto sigue hacia adelante. Gracias, Domingo. Muchas bendiciones para ti, hermano, y tu familia. Gracias. De verdad que le hemos pasado súper bien. Para este me tengo que parar. Para este te vas a ponerle pie, pero para este lo va a marcar Carlos García, porque este es arreglo de él. Así que, Carlito, te toca. Adaptación. Esta es tuya, papá. Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que puedan hacer sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar a mi mayor enemigo. Ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Que un negro.
sabemos que por todo eso vivimos ya menos. Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo. Como los animales, yo no estoy contra el progreso. Si existiera un buen consenso, errores no corrigen ni de otros, y eso es lo que pienso. Señores, nos vemos en la próxima. Sesiones desde la Loma. Yo me voy para la Loma, yo me voy. Yo me voy para la Loma, yo me voy. Yo me voy para la Loma. We'll be right back.